Hasta 14 millones de euros destinará el Gobierno de Castilla-La Mancha el próximo curso escolar como ayuda para la adquisición de libros de texto. La cuantía pretende dar respuesta a la incorporación de materiales y la renovación de materiales curriculares que se tiene que producir por la aplicación de la nueva Ley de Educación. Así lo ha anunciado hoy la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, tras mantener una reunión con el presidente de la Federación de Empresarios de Librerías y Papelerías de Castilla-La Mancha, José Herreros. Tenemos asignado una partida presupuestaria de casi 14 millones de euros para la renovación de los libros de texto en el curso 22-23. La nueva ley, la implementación del currículum de la nueva ley, comenzará en el curso 22-23 con los cursos impares, de tal manera que primero, tercero y quinto de educación primaria y primero y tercero de educación secundaria obligatoria, así como primero de bachillerato, tendrán que modificar los libros de texto dado que se incorporan como cursos a la nueva ley. Para proceder a esta sustitución, el Ejecutivo Autonómico ha incrementado la partida que normalmente suelen destinar a este fin para poder acometer este cambio, ayudando a los alumnos que presentan mayor vulnerabilidad y más tras la situación que ha provocado la pandemia. Este dinero se destinará a ofrecer ayudas para la adquisición de estos nuevos libros de texto, para el alumnado becado tanto con el 50 como con el 100% del coste de los mismos. Por otra parte, la consejera ha hecho un llamamiento a las familias castellano-manchegas a que adquieran esos nuevos libros de texto y material curricular en las librerías y comercios más cercanos con el objetivo de incentivar la economía de nuestros pueblos y ciudades. El Gobierno de Castilla-La Mancha abre el proceso participativo correspondiente a la elaboración de la estrategia para paliar la soledad no deseada de las personas mayores de la región. Se trata de una iniciativa cuyo objetivo fundamental es intervenir de manera eficaz y colaborativa en el problema de la soledad, tanto en su dimensión social como individual. Hasta el 4 de noviembre, todo aquel que lo desee puede rellenar el cuestionario disponible en la web de participación ciudadana de la Junta de Comunidades. Las aportaciones se tendrán en cuenta a la hora de elaborar esta estrategia. Se abre ese procedimiento participativo donde todas las personas que lo deseen puedan rellenar unos cuestionarios y hacer sus aportaciones para después ser evaluadas, hacer unos informes y poder así iniciar esta estrategia que consideramos importante para poner en marcha entre nuestros mayores. El objetivo es intervenir de manera eficaz y de forma colaborativa en el problema de la soledad, tanto en su dimensión social como en su dimensión individual. García Torijano ha desgranado algunos de los principales objetivos de este proyecto, entre otros, conocer la realidad de las situaciones de soledad que se dan sobre todo en las personas mayores y especialmente en el ámbito rural. También se trata de identificar proyectos y propuestas que se han mostrado eficaces en otros lugares para aplicarlos en la región y aprovechar la prestación de servicios públicos orientados a mayores para incidir de manera favorable en el fenómeno de la soledad. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto en marcha un nuevo servicio Astra de las áreas supramunicipales de transporte regular de viajeros de autobús en Burguillos de Toledo, una línea para la que se han invertido 185.000 euros para los próximos 2 años, financiados al 50% entre el Gobierno regional y el Ayuntamiento de Burguillos. En este contexto, el responsable de Fomento, Nacho Hernando, ha destacado que este nuevo servicio representa ni más ni menos que multiplicar por 2 los servicios de movilidad de Burguillos con Toledo. A ese trayecto inaugural que vamos a hacer a continuación y que representa ni más ni menos que doblar, que multiplicar por 2 los servicios de movilidad de Burguillos con Toledo. Tenemos a día de hoy la línea regular que viene desde Sonseca y para la cual tenemos ya 4 expediciones, pero este Astra viene a complementar con otras 4 expediciones más este servicio. Un servicio que tiene que también dar respuesta a un metabolismo propio de municipios como Burguillos, que contáis con un casco histórico, pero también con urbanizaciones de expansión a las cuales vamos a acceder. 2 urbanizaciones se van a ver beneficiadas de este nuevo trayecto. El consejero de Fomento ha asegurado que el nuevo Astra responde a una necesidad del municipio. Además, ha adelantado que, aparte de las paradas de las nuevas urbanizaciones, tendrá otras 2 paradas en Toledo, una en la estación de autobuses y otra en el nuevo hospital.
La Universidad de Castilla-La Mancha, en colaboración con el Ministerio de Defensa, ha celebrado durante la mañana de hoy las jornadas Europa y el siglo XXI, nuevos desafíos para el viejo continente. Una oportunidad formativa excelente destinada a los estudiantes de estudios internacionales, administración y dirección de empresas, y también del grado de Derecho. Componentes como el presidente de la Asociación de Ideas y Debate, Miguel Benedicto, o la Cátedra Príncipe de Asturias, Universidad de Georgetown, Universidad de Castilla-La Mancha, Juan Luis Manfredi, entre otros, se pondrán sobre la mesa los retos a los que se enfrenta Europa. La geoestrategia está influyendo cada vez más en la economía, no tenemos más que ver los precios de los combustibles. Entonces, ¿qué escenario geoestratégico tenemos? ¿Qué papel puede desarrollar Europa en ese escenario geoestratégico? Y luego, ¿qué retos económicos y de defensa supone eso y cómo superarlos y cómo fortalecer ese papel de Europa? Creo muy importante que los estudiantes que están estudiando pues las asignaturas propias de sus grados, además, escuchen a estos ponentes y se plantee el reto en general. Las jornadas, que continuarán mañana viernes 22 de octubre, concluirán con una mesa redonda sobre estrategia digital y desafíos para la sociedad 5.0. El presidente del Partido Popular en la región, Paco Núñez, ha celebrado el anuncio hecho por el presidente de Castilla-La Mancha de crear una ley para reconocer y ayudar a todas las víctimas del terrorismo. Una ley que, en palabras de Paco Núñez, ya se incluía en el programa electoral que los populares llevaron a las pasadas elecciones autonómicas. En declaraciones a los medios, Núñez ha explicado que, además de celebrar este anuncio, desde el Partido Popular exigirán que se cumpla. Eurocaja Rural ofrece a sus clientes la instalación de placas solares en condiciones especiales de precio y financiación. Se trata de una solución llave en mano que se puede contratar en sus oficinas o en la web de la entidad y con la que se pretende fomentar el ahorro en los hogares, comunidades de vecinos, negocios y empresas, potenciando el autoconsumo. Un sistema sostenible y eficiente que representa una reducción en el coste del consumo de la luz de hasta el 70%. La alcaldesa de Talavera de la Reina, Tita García, ha anunciado la inmediata implantación de una nueva empresa en Talavera que dará empleo en una primera fase a 30 personas. Se trata de un contact center de la firma Cierta Asistencia. En las previsiones de esta empresa está la de ampliar el volumen de negocio y, por tanto, el personal. Talavera es la tercera ciudad de España donde estará instalada esta plataforma, junto con las de León y Madrid. Está previsto que comience a funcionar en las próximas semanas, antes de finalizar este 2021. En la tarde de ayer, los bomberos del consorcio de Santa Olalla recibieron el aviso de un incendio en una vivienda de la localidad toledana de Torrijos. El fuego, que comenzó en la cocina debido a una sartén que salió ardiendo, obligó a la propietaria a abandonar el inmueble al ver que no podía controlar las llamas. Según informaron los servicios de emergencia, varias salas se vieron afectadas y no hubo que lamentar heridos. El fundador del parque temático Puy de Fou, Philippe de Villiers, será nombrado hijo adoptivo de Castilla-La Mancha. Este ha sido el anuncio que ha hecho el presidente regional Emiliano García Page durante el transcurso de la gala de los Premios Excelentes 2021, celebrada ayer en las instalaciones del parque en Toledo. Y seguramente, si Erwan, que cada vez vamos, lo borda siempre, Erwan y todo el magnífico equipo que hay detrás de esta gran empresa, su fundador, será, así me lo ha aceptado, hijo predilecto de Castilla-La Mancha, porque realmente, hijo adoptivo de Castilla-La Mancha, porque realmente es de esa gente a la que yo personalmente le estaré como presidente muy, muy agradecido por todo el esfuerzo que ha hecho y la pasión que le ha puesto. En el acto, el presidente aprovechó para avanzar que el gobierno regional tramitará en el primer semestre del próximo año una ley que reconocerá y ayudará a todas las víctimas del terrorismo. Un anuncio que coincidió con el 10º aniversario del fin de la banda terrorista ETA. Durante el año que viene, esta región ya se sumará a otras. En el primer semestre del año que viene vamos a tramitar una ley que va a reconocer y sobre todo va a ayudar y colaborar a todas las víctimas, no solo las de Castilla-La Mancha, las del conjunto de España, a todas las víctimas del terrorismo. Seguramente es el mejor homenaje que le pueden hacer las generaciones que no lo han conocido y que no lo conocerán. Muchísimas gracias a todos. En relación a los galardonados por los Premios Excelentes 2021,
García Page ha tenido palabras de reconocimiento para cada uno de ellos, así como para el equipo del diario digital que los ha premiado. Asimismo, ha hecho un símil entre el inmenso esfuerzo colectivo que a lo largo de más de un año ha hecho toda la sociedad en la lucha contra la COVID-19 y el trabajo ingente, la lucha y el tesón que todos y cada uno de los premiados hacen en su día a día. El Ayuntamiento de Toledo restaurará el templete de la música del Parque de la Vega dentro de las inversiones a realizar en parques y jardines. Esta construcción festiva que imita la arquitectura del siglo XIX y principios del siglo XX es un emblema del parque. De estructura poligonal, fue diseñada para acomodar la ejecución musical de las bandas en los conciertos al aire libre. La intervención supera los 40.000 euros. Se estima que el plazo de esta ejecución de esta obra en 2 meses desde el inicio de la misma y el presupuesto es de 41.056 euros. Los trabajos consistirán en la mejora de la techumbre con la instalación de una nueva estructura y la restauración de elementos como el entablado de madera de la zona del alero. Entre otros trabajos, se pintará la estructura del templete y se limpiará el escenario así como el suelo de mármol. Antes de dar por finalizada la rehabilitación, se repasará la pintura de la puerta de chapa que dará acceso a la zona baja de la construcción y se instalará nuevo cableado de conexión exterior para facilitar el montaje de las diferentes actividades y producciones artísticas que se puedan llevar a cabo en este escenario emblemático de la capital.